ya en Juernes de Terror. Aquí abro la popji. Welcome to Horror Thursday. We're gonna be playing Ad Infinitum. Vamos a estar jugando Ad Infinitum. Capítulo 2, Chapter 2. So give me one momentico. One momento. Alright. Boop. Hello. Let's continue. Sigamos con el jueguito, ña. No me acuerdo el título del capítulo 2, pero ahora vamos a ver. Continuar. Ruinas. Ruins. Chapter 2. Tenemos en teoría activos los sonidos, las alertas de sonidos, stickers y los stream avatars. Y también el stream loots. Así que si os apetece usar algo de eso, ahí está disponible. Cargando, cargando, cargando. Recuerdo que nos estábamos ahogando. Empezaba así. We start drowning in this chapter. Loading, loading, loading. My throat. Pulsa cualquier tecla para continuar. I already forgotten how this works, but okay. What the fuck? Where am I? Okay, it looks like it works. Internet, please. You say we didn't have a match. Uy, uy, uy. Good connection. Oh my god. Se me está muriendo, ¿qué le pasa? Why is he dying? Run. So crouch, yeah. Something there, what? What am I supposed to do here? How was this? Crouch? We are back here to the... Ugh. Okay. I'm gonna check around. Vamos a mirar alrededor. This looks awful. Yeah, I guess there's no other way. No hay otra manera. Sí, esta es la única manera entonces. Pues... Can I climb? Sé dónde está, what I have to do. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Okay. This is where we start at the beginning. ¿Dónde empezamos al principio? ¿Qué? Parece que vamos para adentro. Those weren't soldiers in the church. I'm sure of it. I heard the screams of women when our gas shells hit. The others say I'm imagining things, but I know what I heard. I think Rizala knows too. He was the one who fired the shells, and his face was as white as chalk afterward. I shall go and look tonight. I need to know for sure. Buenas. Buena niña. ¿Cómo que buena niña? Y buena ni noche. Buena ni nar de noche, ña.
Vamos a dar al pollo las 200 estrellitas. 200 sappy stars. Buena niña, porque me dice buena niña, ña. Otra vez está la chinchera, sí. Se ve que se ha... El capítulo se llama Ruinas y se ha despertado ahí otra vez donde estaba al principio. Solo que está todo silencio, ¿no? No hay... No hay guerra, no hay ruido, no hay nada. Es como que estuviera ahí, no sé. O después de o antes de... Bueno, parece después de... Dios. Yo con mi sentido de la desorientación tiendo a dar vueltas, pero bueno. ¿Por qué no puedo saltar? Es lo que no entiendo, cómo cojones se salta. Ah, ok, ¿qué? Puedo mover cosas, vale. Entonces... Yo qué sé, ¿no? O sea... Ah, está limitado cómo puedes mover. Puede pasar, sí. Todas las balas. Oxidado. ¿Una tetera? Ah, no, una vela de estas antiguas. ¡Volan, eh! Me encantaría pillarme de esas. ¿Tenías tú? ¿No tenías una vela antigua, amor? A ver. Ah, el momento que me escriben. Vale. Ok. No sé en qué momento puedo salir para arriba. Aquí, a ver. Casi, casi. No entiendo lo que tengo que hacer. O sea, hay alguna escalera, no se ve bien nada. Quizás tengo que hacer algún... La torreta, torre para salir con las cajitas estas, a ver. Pero voy a poner la pantalla un poco más cerca porque no veo. Para leer bien. Quería ver si va bien el directo, parece que va bien. A ver. Este juego no tiene como un minimapa en una esquina como el GTA, sí, hombre. No. Yo tengo una lámpara de aceite antigua, esa. Eso, bola, bola, bola. Una lamparita, y digo, me molaría tener una. Yo, pero si este tiene una, deberías ponerlo por ahí en la casa, estaría bien. Vale, un segundo que voy a la pantalla. Y ahí, mierda. A la apetencia, pero yo me quiero ver también. Así que putu pupa aquí, putu pupa allá. Organization. Y más organization. Ahora. Ahora lo veo bonito. Vamos a ver. Creo que tengo que salir para arriba. Yo puedo mover estas mierdas. No sé cómo... ¿Qué se supone que tengo que hacer? No sé. ¿Es una como un clean? ¿Como una llave? No, no puedo usar la escalera. ¿Alguna idea? Antes la tengo que restaurar, limpiarla, vamos. Yo sé qué debo hacer. No entiendo. ¿Alguna idea de qué debe pedirme el juego? Creo que la voy a liar pardísima, lo que me parece a mí que me va a pasar. Es que no entiendo por qué se pueden mover los tres. Debe tener alguna razón de ser.
Mira dónde están. No lo entiendo, ya. La estoy liando, parda. Es que ninguno me permite tampoco saltar, así que no entiendo para qué voy a... ¿Para qué muevo yo, no? Ese es el tope, ¿eh? Sí. Ah, no. Ese es el tope. A lo mejor tengo que ir para atrás con esto. Ah, joder. Espérate. Esto para acá. ¿Ese es el tope? Ahí está. A ver si consigo... No sé si me puedo llevar las cajitas para algún lado. No, ese es el tope. Hay una línea aquí abajo, sí. Tope, tope. No entiendo para qué sirve esto. We don't understand. ¡Ay, Dios, qué susto! Don't give a shit anymore. Fuck it up, flip the table, screw you all. Buenas, mi Yuroro. Me acabo de encontrar un hacha allá. Buenas, ¿qué tal? Pico. Este pico es la herramienta perfecta para demoler tablas de madera quebradas, muros podridos y demás problemas que puedan interponerse en tu camino. Claro, coger, coger. Para usar el pico mientras miras hacia una pared rompible. A ver. ¡A la verga! ¡Opa! Hemos encontrado un camino, gente. Bien, ¿y tú? Bien, ahora que he encontrado el hacha, bien. Uy, ¿ya no puedo usar más el hacha? ¿Ya? ¿Era solo para eso? Uy, ¿qué es esto? Entré en la iglesia. ¡Fulejale, pele, pepe! No le pega que juega febu. Le digo, no me febu. Mira, iglesia, compartiremos contigo lo que tengamos. Vamos, lo mimito que he dicho yo. Jale, Pepe. ¿Qué hay? ¿Como candela? ¿Como fuego? ¿Como qué? Supongo que me quemaré si me acerco, así que... Cosas. ¿Arrele? ¡Ale, ale! ¡Oh, qué bonito! Estamos en una plaza o algo así. ¡Rele les pepe! ¡Les restaurants! ¡Les paris! ¡Les blu blu blu! Vamos a entrar aquí. Algo me dice que ya no sirven café. Ay, coño. Parece que aquí se ha desatado el pánico. Ajá. ¡A verga! Uy. Los civiles me gastan su tiempo con esa tontería. Menuda chatarra. ¡Ah! Ese es el pajarito que canta que estaba en la casa en el capítulo 1. ¿Ah? Escucha chirríos y... We hardly have anything to eat. We have even had to dismiss Frau Adler and my dear Frau Breuger. All because Karl and his maniacs started this horrible war. Paul has also traveled to the front now, but I have not heard from him. He is just like his father. But my Johanna still writes to me. I am counting the days until I have him back. He doesn't want to come back to our house because of Carl. Maybe
He will go away with me. Perhaps to Santa Balbine. Yeah. Tengo problemas con las ventanas. Un momento. Pues aparece la madre de Johannes y Thomas. Esperando noticias de sus hijos. Uno no lo escribe, Johannes sí. A la verga. Me gusta esto de rompe. Yo, ¿habéis estado alguna vez en una casa así tan abandonada y derruida? Yo una vez entré en una casa así. Que estaba todo roto, todo caído para abajo. Fue una experiencia. ¿Cómo tú te pe? Pues yo me peo ahí. Nota del pastor en francés. Todo está en ruinas. Es como si una criatura inefable e impagable hubiera arrasado con nuestro pueblo. Los supervivientes buscarán refugio en nuestra iglesia. Haré lo posible por protegerlos. Señor, cobijaros. Yeah. Mi franchute super cutre. No vale ni dos duros. Uy, va. Como mola, ¿no? Uy. Uy. Me ha gustado. Me ha gustado la chatarrita ahí. Las laticas. En todas estas casas siempre hay laticas. Ah, mira el papel desconchado. Y ya. Hasta aquí. Bueno, hasta aquí. Creo que no hay nada más que pueda romper ni ver ni nada. Así que nos volvemos. Vamos para afuera. Porque aquí no me deja pasar, ¿verdad? No. Está calaca, ¿eh? Algo me dice que esto lo voy a dejar para el final. No voy a hacer que me pierda alguna pista o algo. Uy, está en marcha. Vale, creo que ya. A la fuente, si hay algo. No. Me raya mucho estos juegos cuando no puedes saltar. Es solo recto. Y es como, déjame saltar dentro de la fuente, joder. Por el culasán, buena mí. Uy. Oh my god. Uy. ¿Le pasa algo? Wow. Vaya. ¡Que me ha metido una joya! Hostia. Se duerme en el sofá hoy. Sí. Oh my god. Que me dejen pasar, hombre. No me dejan pasar. F. Pues nada. Dar un voltio más. ¿Y entonces qué? ¿No puedo pasar? ¿Tengo que volverme? No quiero volver. Quiero seguir avanzando, joder. A ver si por el lateral. No, no, no furula. Voy a tener que volver al pasillo de la rata. Ah, bueno, yo salí por ahí, ¿no? O sea, esto es nuevo camino, en realidad. Vale, vale. Verás tú. Ya mismo está la Guardia Civil ahí. Aquí, vamos a romper. Rompe. ¿Dónde? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ay! ¡F!
abajo, qué mal rollo. Te enganchas y no te puedes soltar como si fuera de verdad. Está muy bien hecho, pero que... qué mal rollo, joder. ¿Y dónde está el martillico entonces para pegarle la hostia? Ay, qué difícil. Ahí dice que hay martillo, pero no me puedo acercar mucho porque me engancho. Y no entender. ¿Será por aquí? No sé cómo acercarme para engancharme así. Es que si me acerco mucho me engancho con la mierda esta. A ver, que quiero yo romper algo. Déjenme romper. Tendré que involarme para poder pegar a la mierda esa. A ver, señor, estoy intentando. Ah, vale, creo que soy gilipollas. Es la pared de antes, es la pared de atrás lo que está marcando. Nada, ni puto caso, vamos por aquí. Creo que siempre quiero ir por donde no es. Ok, más cacharritos de todos los que me gustan. Choplón, choplón. Choplom. Choploms. Muy oscuro todo. Y a partir de aquí, ¿dónde voy? Vino a entender. Ah, aquí, aquí, tablita, tablita. Ok. Ay, se oye como cosas raras. ¡Ah! ¡Ah! ¡No te caigas, tío! ¡No! La putísima. ¿Qué cojones se oye por ahí? ¡Qué mal rollo! ¡Ah! ¡Ya! ¡Buenas noches, Draco! ¡Buenas! ¿Cuál es eso? Quiero mirar y no puedo. Ahora. What the fuck? What the fuck? ¿Qué se oye? Hola. ¡Ay! Un bicho ahí. ¡Ah! ¡Corre! No, no me puedo ir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ah! No puedo hacer otra cosa, ¿no? Dame un segundito. Vamos a posponer los anuncios. Ya, posponéis. ¿Me susto trato? Sí, efectivamente. Susto un puente, puente, susto. Juernes de terror. Se cortó. Ahora vuelve. Hola, hola, he vuelto. ¿Estamos? ¿Ya? Ya se te ve, vale, perfecto, gracias. Es que se ha pichicolado. Le ha dado un chungo, le ha dado un telele. Bueno, pues sigamos. Decía que creo que si hacemos ruidito con estas mierdas nos vienen a buscar. Así que vamos a intentar que no. Choplón. Bichos. Welcome vaquito, gracias, gracias. Buena, buena. No quieres saber lo que hay ahí debajo. Vale. En realidad sí, ¿no? Pero hay bichos. Hay muchos bichos raros. ¡Ay, mierda, no! Fuck. De verdad que tengo que aprender a correr cuando veo algo así que se está por romper. Ay, ahora sí que seguro me encuentro con algún bicho feo, ña. Encima estoy sin armas. Porque tengo el pico ese, pero el pico sale cuando le da la gana. Es que parece como si hubiera algo, pero no veo nada, pero escucho algo. Ah, qué mal, yuyu. What the fuck? What? Ya. Ay, 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 ay. Joder. Tal vez.
Silencio, la criatura. Hambre es muy sensible a los ruidos. Sin embargo, en algunas. Ahí no puedo leer nada. Sin embargo, en alguna plan. Sí. Yo voy despacito, pero. Estaría bien que me dejaras leer las instrucciones. Ay, ay. Oh, Dios. Bichos feos, bichos, bichos feos. O sea, que las laticas son para eso, para que los bichos te pillen. Yo ahí saltando a las latas, todo feliz. Eso con la mano le revientan la cabeza contra el arfarto. Sí. No nos queda de otra que venir por aquí. Ay, qué bicho más feo. ¿Qué coño se están comiendo? ¿Se están comiendo una vaca? ¿Un burro? ¿Un caballo? ¿Un algo? ¿Un bicho? Bueno, no me voy a quedar mucho tiempo a averiguarlo. Aunque esto va a hacer ruido. ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡No puede salir! ¡No puede salir! ¡Ay, ay, 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 ay! Fue el rollo. ¡Nya! ¿Cómo vas a? Sirena, mantén pulsado para dar cuerda a la sirena. Libera para que empiece a sonar la sirena. Sonido puede atraer a los enemigos. Banana foam. Ring, 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 ring. Banana foam. ¿Qué? ¿Le damos a la mierda esto o no? Vamos a darle a esta mierda, a ver. Para dar cuerda, pulsa y libera. A lo mejor me involo, ¿no? Pero... A ver, espera. Vamos a leer otro trozo de algo. ¡No! ¿No le doy a la sirena? ¡No toque! Vale, vamos. De momento vamos a leer el coso este. By God, there were civilians in the church. I tried to tell our newly minted lieutenant what I saw, but he didn't want to hear it. He laughed. He said I shouldn't act like such a crybaby in front of the men, and the Supreme Army Command know what they are doing. But he knows I warned him about the church. I don't recognize him anymore. What have they done to him? I shall try to talk to the doctor. Perhaps there are survivors. Oh no. A ver, yo tengo la teoría. Vale, que si toco y vienen aquí, que por algo me lo estará señalando, puedo coger y romper la pared sin que se vayan a donde rompo la pared. Pero bueno, probemos sin sirena. Y veremos qué pasa. Ya verás cómo viene a por mí. Córrele, córrele. Bueno, pues no, está bien, vale, ok. Ruidico. Será tu funeral. Ah, mira. Gente, izquierda o derecha. Aquí escucho como ruidico. A ver. Izquierda. Este parece el camino más fácil, pero el camino más fácil siempre es el más difícil. Pero bueno, vamos a probar. Izquierda, pues. A ver, hola. ¿No me deja? Las tumbas. No sé si debería volver y romper el otro lado también. Pero bueno. Ya. Bicho. Oh, señor bicho. Qué feo.
De aquí era donde había que romper, me parece. Uy, ese es más agresivo. Se ve que tiene más hambre. ¿Y qué coño hago yo? ¿Hola? Este parece más tranquilito. ¿Eso de las apariencias engañan aplicará? Ay, qué mal rollo, joder. ¡Ah, me pillo! ¡Me pillo! ¡Me pillo! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, me he comido! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Virgen! ¡Virgen Santa! ¡Córrele, córrele! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Pero bueno! ¡Quita, coño! ¿Despertar? Sí, que me morí. ¡Oh! ¡Ahí está Golón con su tesoro! ¡Cosa más fea, ña! ¡Yay! Pues es que me va a arrancar los deditos, ño. Mayo, mayo. Bicho mayo, bicho feo. Pulsa cualquier tecla para despertar. Uf. Ese estaba quieto, no hice ruidito, solo que estaba muy al lado de él. Ok, ok. Pues empezamos aquí, no sé. En 5 minutos tenemos anuncios. Ah, ve, era, sí había que romper eso también. Este era el otro lado de, que decía romper o no romper. Ah, o sea, aquí te despiertas, ok. Y aquí, no, todo chapado, vale. Ok, o sea que tampoco daba igual abrir o no abrir. Qué fuerte estás hoy, estás más fuerte que el pelirrojo breva, que el pellejo breva. No sé lo que significa el pellejo breva, pero vale, gracias. Estamos fuertes, estamos fuertes. Intentamos. Más feo que pegarle un padre con un calcetín suave, qué asco. ¿Y ahora qué se supone que tengo que hacer yo? Para que este hombre no se despierte. Hombre, hombre, por decir algo, ¿no? Pues el pellejo es una breva. ¿Qué es una breva? Sé el dicho de higos a brevas, pero no sé lo que es una breva. Va, ese señor, cuando me ve se pone agresivo, así que voy a ir por este lado. Pero aquí hay otro que está mucho peor. ¿Y de aquí dónde coño nos vamos? Intentar salir por la parte de la espalda de este. Ay, ay, ay. Sin que nos vea el otro. ¡Ay, la virgen! El puto rollo. ¡No! ¡Me cago en la puta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Córrele, señor! ¡Córrele, señor! ¡Córrele, córrele, córrele! Un tipo de higo. ¡Ah! Creo que lo he preguntado más de una vez, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me va a pillar el bicho este feo! ¡Nya! ¡Nya! ¡Putos! ¡Putos! Mira, si lloran los dolores. ¡Ay, los dolores! Pero yo al darle a la virgen. ¿No tendría supersticioso en tu opinión? Ajá, ajá, pero aquí no se acercan. Mira la supersticiosa tontería, lo bien que funciona. Bicho feo, voy a hacer cloc, 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 cloc. Que no era una gallina, que era un bicho feo, no hagas cloc, 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 cloc. Ajá, ¿y aquí qué? Aquí no puedo hacer nada. Hay virgencita santa. Ah, mira, aquí otro. Vale, pasamos por aquí. Espera, que suscrito los anuncios. Ya, pues pone por dos. Ave María Purísima. Es menos dulce, más grande y el pellejo más está más duro. Vale. Ay, Dios. No me has visto, no me has visto, no mientas, no me has visto, Dios. A lo mejor a luz nos acercan. Parece. Mira, pero si parece que están doblados como la duquesa de Alba en sus últimos momentos, por Dios. No sé qué, ya toca esta cara. Mira, ahí hay una. Ahí tenemos comida. Agua por ella. Oye, 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 que vienen, me voy. Mira. Cla, 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 tu puta. A ver, esto es lo que digo yo. Aquí está la cosa esta. Es bien. Porque van a venir para acá y así yo voy a poder pasar por el puente. O eso dice la teoría, ¿vale?
hijo de puta. No me ha servido, no me ha servido nada. Coño, córrele, córrele, córrele. Buah. ¡Córrele! ¡Ah! ¡Floralay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mata! ¡Mata! ¡Coño! ¡Puto bicho de mierda! ¡Qué asco! ¡A la luz! ¡A la luz! ¡A la luz! Parece que funciona lo de la luz. ¡Ahí! ¡Qué miedo! ¡No! ¡Bicho feo! ¡Date! ¡Abro, abro, abro! ¡Rompe, rompe! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Córrele! Por favor, que no haya más bicho, por favor, que no haya más bicho. Tampoco me puedo parar mucho. ¡Ah! Me caí, me cago en la puta, hay que ser gilipollas. Me maté. Ay. Ahora que si te persiguen a esa velocidad, te da tiempo de echarte una siesta. Me da mucho miedo, ña. A ver, que no me pongan desde un principio, por favor. No jodas que tengo que ir desde el principio, no, ¿no? Ah, no, me hacen como una especie de trincherita para continuar, qué majos. Está muy bien eso. Entonces, yo solo tenía que cruzar y me he escoñado ahí. Mira, uno de esos cadáveres debe ser el mío, que se ha escoñado, porque se decide. ¿Y? ¿Cómo que no puedo salir? ¿Cómo que no puedo...? ¿Qué? No entiendo. ¿No puedo saltar? Tenemos un pequeño... ¿Y cómo subo ahí? ¿No me deja? ¿Eh? ¡Y ahí me mato! Pues vaya mierda. Y ahora puedo posponer más los anuncios. Va a empezar dentro de 4 minutos. Si alguien tiene alguna sugerencia de cómo cojones salto sin poder saltar, porque no puedo saltar. No entender. Uy. Dios. Cojones eso. Uy. Qué asco. Parece que como que se está poniendo oscuro esto. Parece que voy a tener que darme prisa. Córrele. ¿Cómo? ¿Cómo? Está... No, ¿por qué te vas tú solo a mirar cosas? Ay, ¿se va a matar? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Puto bicho de mierda! ¡Dios! ¡Hala! ¡Hala, qué gore! Flipando en colores estoy. Oh my god. ¡Oh! ¡Se acabó el capítulo! Hombre, vamos a darle otra mano, trinchera. Pensaba que iba a durar mucho más. Vamos a darle un poquito más ya. Interesante. ¿Habéis visto cómo ha hecho así ¡clac! Al niño monstruo ese, feo? Ya está el culo del lado de tu casa dando morcilla. A ver, tendrás que cargar... ¿Cómo? Espera, ¿cuántas cosas me he perdido? ¿Tendrás que cargar algo hasta allí? ¿Como una caja? ¿Ya está el cura del lado de tu casa dando morcilla? Ya se sabe, en guerra todo boquete es trinchera. Que no puede ser. Es que no puede ser. Callarse, no puede ser. ¿Qué? ¿Por qué tengo que empezar por aquí? ¡Qué asco! Yo sé que la lucecita es bien. Sea lo que fuese, ya está muerto. ¡Qué asco! A ver, no quiero hacer mucho ruido, pero quiero ir rapidico a donde hay luz, ¿sabes? ¿Y de aquí qué? Si no se puede ir a ningún lado, qué agobio. Espera, vamos a intentar relajarnos. Que la duda se estrese, se agobia. Y luego muere. Haciendo el tonto. Ok, más oscuro. Y no voy a decir más oscuro que qué.
Sí, fuese lo que fuese, ya está muerto. Entonces, ¿dónde coño salgo yo? Vale, he encontrado como una especie de pasillo. Que se va con grillo. No me estrese, Segovia. Y me voy para Segovia. Me estrejo y me Segovia. No para. Uy. La luz. A ver, o algo. Por lo menos más iluminado que el otro lado está. Aunque sigue oscuro. Uy, si parece su taller. Ah, sí, unos cojones, las mierdas esas. Ya no me hace gracia hacer ruidito a las mierdas esas. Despacito, con buena letra. A ver si estamos saliendo. Al frente. ¡Ah! ¡Tu puta madre! Nichos, accede a nichos para ocultarte de enemigos. ¿En serio? Ah. W pase, acceder a los nichos. Vale. O sea que si nos vienen a joder, vamos corriendo a las telillas esas. A los nichos. Nicho y hecho. Voy despacito por si acaso. No quiero alarmar. No quiero despertar ningún bicho feo de eso. Uy, compañero. O bicho feo. Sospechoso. Puesto de escucha. He oído al francés gritar durante horas. Se quedó atrapado en el alambre de espino para recibir Se quedó atrapado en el alambre de espina tras recibir disparos. Otro soldado francés se acercó y trató de ayudarlo. El nuevo lieutenant llevaba los prismáticos y nos dio la orden de disparar. Otro falló adrede, como hacemos la mayoría. Pero el nuevo lieutenant se dio cuenta. Le dijo a Otto que él sería el primero en salir de la trinchera cuando volviéramos a atacar. El francés no pudo liberar a su camarada del alambre y regresó a su trinchera. Siguió oyendo los gritos del pobre hombre las siguientes tres noches. Una vez que la tierra de nadie te tiene en sus garras, no te deja escapar. Placa de identificación. Richard Michalski. Pinsk. Bueno, la llevamos. Hasta luego, Richie. Vale, este no está iluminado, pero es un nicho también, vale. Sí, estoy haciendo mucho ruido. Despacito y con buena letra. ¡Hasta luego, Lucar! I bet he's not even got hair on his balls yet. Better not get those boots dirty. Se parece como un nicho roto, no funciona el nicho. La bombilla esa poco dura se llama. Acercando a la luz es buena. Mira, aquí es donde despierto cuando me van a matar. O sea, me van a matar enseguida, me parece a mí.
Yo voy despacito con buena letra. Ya cuando sea. Para correr y paniquear siempre hay tiempo, ¿verdad? Eso parece tóxico, pero lo voy a bajar por curiosidad. What the fuck is this? Oh. Uy. Uy, aquí se escuchan bichos ya. No sé si debería salir o seguir por aquí. ¿Será que me he metido en donde no debo? Ahí están nuestros amigos, parece. Y aquí parece que no hay salida, así que no... No hay otra que meterse más en la boca del lobo. Oh, hijo. Mía. Ay, la musiquita no mola. Está pesada la puerta. Joder. Hasta luego, Luca. La he cagado. Es eso que empezamos, ¿os acordáis? ¿Y dónde está mi martillo? ¿Qué cojones? No, no, quita, que se me vienen los bichos. Bueno, mira, es que tengo poco tiempo para... Morgengrauen, sí, el aviso... Mantén el diario en posición durante un instante para introducir. Pero yo qué coño sé cómo va esto. Dios. ¡Ay! Los bichos vienen acercándose. Hasta luego. ¿Me quiero ir? No, no. Ay, eso está cerrado, la virgen. ¿Cómo voy a saber yo? ¡Hijo de...! Voy a morir, ¿eh? ¿Os acordáis de aquella camilla? Ahí voy a aparecer. Quita, coño. Mira, me voy a ir de aquí. Yo no sé código morse, tío. ¡Quita cojones, bicho feo, feo! Fuera. Corre. No. Te están comiendo, ¿no? Murió. No quiero leer. No quiero enterarme del código morse. Está muy difícil. Bajo presión yo no me entero de nada. No. Uy, ¿dónde me he metido? Sigo abajo, no debía haber bajado, soy gilipollas. Yo sabía que era una trampa, debería haber seguido. Aquí ya no hay salida, ¿verdad? No. No, estoy intentando, pero no. Puto código morse, putas maquinitas que hacen ruido. A ver, aquí parece que ya no me vienen a ver. Vamos a intentar hacerlo con tranquilidad. O si vienen, no lo sé. Raya, punto, o algo así. Lo conoces a la perfección, sí. ¿Recuerdas traer un telégrafo parecido, pero no este? Ok, ¿y ok? Mantén el día de posición durante un instante para introducir el número a continuación, no sé qué. O sea, ¿sabéis lo que es no tener ni puta idea de lo que estoy haciendo? Pero ni puta, ¿eh? Joder. Ta, pues eso es... Tres líneas, dos puntos. Y juraría que me está pidiendo un SOS, pero... Y aparte de eso, ¿qué hago? Es que no entiendo lo que es. Yo qué sé, que no me lo tengo que dejar.
No tengo idea. Como descifrar. No entiendo cómo funciona esto. No lo entiendo. ¿Y ahora qué? Es que no entiendo lo que hay que hacer tampoco. Da la vuelta a la ruedita y ya. Ponte mirando a la tabla de números y déjame escuchar el morse. Son tres líneas y dos puntos. ¡Ah! Y ahí miras el número. Eso sí, vale. De puta madre. Eso tiene... Sí, gracias. Gracias. Son tres líneas y dos puntos el 8. A ver, otra vez. 1, 2, 3. 1, 2. O tres puntos y dos líneas. O sea, ¿es el 3 o es el 8? ¿Y ahora qué? ¿No furula? No podemos poner el 3, pero tampoco... A ver, cuando yo me pongo los cascos se oye algo. Ya, pero... ¿Y dónde cojones pongo la combinación o...? Como que no llego allí, aquí, desde aquí. Y si hago eso me salgo de los cascos. O sea, no entiendo. Ahí parece 3.2 la línea. Unos 3, pipi 3. 3, 7. ¿Sí, no? Vale, 37. Pero ¿cómo lo selecciono? Eso es lo que no entiendo tampoco, porque no me deja hacer nada más que girar. Ah, 37, perdón. Vale. ¿Y tú de qué? Aquí 3. 7, ¿y qué? 37. Soy boluda, vale. 37. Soy gilipollas. 35, 37. Ahí. Ahí tiene que ser, ¿no? Digo yo. No hace nada. Y estamos en el 37, ¿no? Entonces ya 35, 36, 37. Pues no. No me dice solo salir del puzzle. Y es que las instrucciones que salen ahí en español son muy largas y van muy rápido. No entiendo yo nada. No entiendo qué hay que hacer.
Ni no entender nada. Intentaré irme, ¿no? No hay nada para pulsar, no. No veo nada. Mira, aquí tienes el coso este, ¿no? Que tiene esas cosas raras a la derecha, pero no te deja pulsar, ni activar, ni nada. Tiene la carta, el Morgan Grauen de este, los cascos para ponértelo. Esto que dice, tienes un telégrafo parecido y la tabla del código Morse, no... No hay nada más que uno pueda hacer. Yo tampoco lo entiendo, no entiendo nada. Este es el micrófono, este. Prueba con 73, al revés, a ver. Bueno. No sé nada. 70, a ver, 65, 4, 3, más o menos ahí, ¿no? No, no sé nada. No. Ni ese ni el 37, no. Vino a entender. Me voy. Mi. Qué lástima, pero ya me despido de ti, me voy. ¿No tengo otra escapatoria? Buah, aquí vuelvo para adentro, claro, boluda. Vamos, aquí me comen. Tampoco parece haber ninguna salida. Joder. ¡Qué percal! Sometimes I do not know whether I am dreaming or awake. Whether I am here in the trenches or at home in Berlin. Mother is trying with all her strength Johannes. To get me to come home. Johannes. But I don't... Me dan ganas de coger este martillo y liarme a martillazo con los bichos. Pero no, esto requiere algo más. Ahí empieza. Son 3 y un 7, sí, 37. Tengo que llegar al cosito aquel sin salir, ¿no? Vale, ah, voy a probar esa. Ah, ahora lo moví para 27 y funcionó. Ay, no, la Virgen.
Hasta la puta mierda. Ya, maldito puto de mierda. Ah, me maté. Damn it. Qué rabia, coño. Ahora que conseguimos descifrar, hace ruido por todo lo alto para que nos maten. O sea, hola. ¡Nya! Nature. Tengo que volver a hacerlo, claro. Y van a venir por aquí. Y yo quiero ese martillo para defenderme y no puedo. A ver, vienen corriendo por allí. No, a ver. Vale, si vienen corriendo por aquí, debería meterme ahí, yo creo. Tengo que hacer la 13-14 con el pasillito ese, que para eso está. Parece que es inútil, pero debe ser para evitar que te coman. Y ese pasillito se accede por ese y por aquí. A ver. O sea que me puedo meter para la derecha o me puedo dar toda la... Sí, voy a tener que meterme por la derecha. Vamos a volver a hacerlo, ¿vale? Bla, 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 bla. Hemos resolvido, hemos... Sí. Has tenido muy buena idea lo de ir de menos a más. Madre. Corre, 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 corre por tu vida, 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 arrepenta, arrepiente por tu vida, corre, corre, coño, corre. ¡No! ¡Ah! Damn it. Oh. Está todo jodido el tipo. Oh my god. Joder. Qué susto. Qué sustito, ña, susto muerte. Aquí no podemos pasar. Al frente, sí, pues. Ah, para el frente, sí. To fuck my joder. Susto va a dar el subnormal. Y... Maldita. Bien. That's meant to be our new lieutenant. Someone should wipe that smug grin off his face. I give him 2 weeks in the trenches. He won't be laughing then. He'll be off back home to mummy in no time. In a wooden box, most likely. Lay off, lads. Give him a chance, at least. Esto es un nicho. Vale, y también donde parece medio muerto, morir matado. Me he metido por la derecha, pero no sé si hay que ir por la izquierda. Dudas tengo. Ah, mira, aquí puedo subirme también. Coño. No sé si es buena idea. Yo aquí no duro ni 2 segundos porque no me entero cómo coño va. Vale, esto es imposible. ¿Cuánta luz? Con esa cara de pongo lo que me llevas. Tiene una cara horrible. Ah, aquí salimos para afuera ya. A ver. Max Schmidt, Leipzig, Plaffis. Vamos a recoger todas las medallas de los compis. Para Max. Max. Ambos nos presentamos voluntarios para venir aquí por la patria, como también hizo la mayoría. Parece que fue hace 100 años. 100 años y toda una vida lejos de este barro, de los piojos y las ratas. Y sabemos que las cosas en casa no van mejor. Hace mucho que hemos perdido esta guerra. El nuevo lieutenant todavía llevaba pañales cuando vinimos por primera vez al frente. Y ahora se planta ahí y nos dice que si las raciones se mojan, tendremos que comer bizcocho mojoso o pasar hambre. Prefiere que muramos a rendirse. No soportaré esto mucho más tiempo. ¿Tú qué tal? Herman.
Y aparte de cagarme en todo, ¿y tú cómo estás? Hala. Ecos del pasado. Julius Hoppler, Alaber. Come on, move it! I like it, move it, move it. I'm stuck here! Bichos. Get a move on, man! Where? ¿Dónde está? I'm stuck in here, what are you waiting for? Oh, fuck. No! Wow. Pues va a ser que se han comido, macho. Uy, va a ser que me van a comer a mí también. Córrele, córrele. ¿Qué coño hago yo aquí? ¿Por qué estoy bien tan cerca de repente? No me gusta estar tan cerca. Ay, ay, ay. Se ve que no hay de otra. Temple of. Órdenes, vuelo X-345. Vuelo de reconocimiento X-345, confidencial. Contacto roto entre el mundo supremo del ejército y el frente occidental. Causa desconocida. Informe de inmediato al regreso del vuelo de reconocimiento. Debido a la posibilidad de que el enemigo haya podido infiltrarse en nuestras operaciones en la retaguardia, el contacto con el mando supremo debe establecerse personalmente por el piloto usando el sistema telefónico en el búnker de mando. No confíe en nadie. El Kaiser cuenta con usted. ¿Y qué coño son? Uy. Ludwig Langenberg, Martin Dortmund. Puedes mejorar al pobre. Oh fuck. ¿Cómo que clink? Que este juego no sé si correr, porque hago mucho más ruido o ir despacito. Así que vamos paso a paso. A ver si más vamos a coger todas las medallas. Rudolf Lockman. Uy. Mucho ruido raro. Aparte de moscas, no me gusta nada. Martin Pokora. Bromba. ¿Y ahora qué? ¿Me tiro para abajo? Parece ser, ¿no? Sí, pues aquí voy a... Coño, aquí hay algo más. ¡Casi me voy sin la última placa! ¡Dios! Louis Lambert, Mariñañi. ¿Ya, no? ¿Me tiro para abajo? ¿No vaya a ser que me olvide algún casco o alguna otra cosa? No, ¿no? Ya está todo, creo. Ahora, para abajo que vamos. Mantén la cabeza agacha. Ok. Postal de Eric. Querida, pronto caminaremos juntos de nuevo, cogidos de la mano, recorriendo el bosque de Stadtwald en otoño. Seré todo tuyo de nuevo y tú mía, y Colonia nos tendrá los dos, como debe ser. Espero que lo ansíes tanto como yo. Cuenta los días. A veces oigo el sonido de un silbato de hojalata sobrevolando las trincheras francesas. Entonces pienso en ti, y sé que pronto todo volverá a estar bien. Dale un beso a mi madre de mi parte. Tuyo, Eric. 9 de octubre de 1917. Y otra medallita, la de Eric. Oh, ojito. Camina embarrado. Ya, como que me da cuenta, ¿sabes? René Lovell. Oye, es muy fácil perderte de una de las medallas. Que te va que se me olvida una y luego me quedo 300 años dando vueltas a ver cuál me falta.
Precaución, fuego enemigo. Okay. Este tiene varios niveles, pero no hay nada, ¿no? Creo. A ver. Uy. Marcel Passman. Courbevoie. El camino del héroe. No sé si voy por el buen camino, pero... ¡qué asco, Dios! Aquí tiene que haber la placa, ¿no? ¿O qué? ¿No? No hay placa, qué asco. La rompesión. Mis cojones. Así se le dice al matadero, ¿sabes? Joder. Esa carnicería hace tiempo que chapó, ¿no? ¿Y mí? Bueno. No sé abrir las puertas de los juegos, soy así de gilipollas, Dios. Did they run out of real men? Everything's getting smaller these days. Lieutenant is nothing but a little prince playing dress up. A milksop for an officer? They don't give a rotting turd about us. Damn it. Damn it all. We used to eat runts like him for breakfast back at school. The upper class is here in the trenches. The rats will be delighted. Have we got any more canned milk? He'll need to grow up big and strong if he wants to make Daddy proud. Company, attention! Attention! Skinner! Ese parece pasillo infinito que te llevaba al salón de actos donde tenías que exponer un trabajo delante de todo el instituto. Hey. Hostia. Why does everyone seem to think I have some kind of influence over our new lieutenant in the chain of command? Do they think I can stop the churning of the war machine with my bare hands? As much as it pains me to say it, the only thing we have in common is our accursed name. Vale, ahí se puede romper, pero primero voy a echar un vistazo. A ver qué hay alrededor. Vamos, que está todas las direcciones. Mosqueo. As if these damned trenches, this damned war, weren't enough. Now the curse of my name has followed me too. From our home out here to the front. Everyone can sense it. It creeps through the trenches, stalking us. The only one who cannot see it is our new lieutenant. Bueno, os dejo por hoy que tengo más sueño que una cama de gatito. Muy bien, Draco, buenas noches. Bye. Que descanses. Más o menos ya he mirado alrededor. Voy a abrir el camino. La queja del doctor. Estimada Company Führer, hemos perdido todo un carro de suministros médicos. Lieutenant von Schmidt
Se lo suplico, permítame buscar por lo menos la morfina. Necesitamos todas las dosis que podamos conseguir. También me gustaría aprovechar para informarle de que he elevado una queja oficial contra usted. Su orden de dejar de declarar no aptos para el servicio activo a los soldados, como se ha visto en el caso del Unteroffizier, como se diga. Unteroffizier, I need bubblegum here. Rosala, es irresponsable y desmoralizadora para los soldados en cuestión y sus camaradas. También le pido que deje de referirse a mí como el Dr. Eisenbarth. Relacionarme con el personaje en una canción infantil es insultante y un hábito que han encogido algunos de sus hombres para consternación mía y de mi equipo. Respetuosamente, Dr. Widenbach. 9 de septiembre de 1917. Una espátula. Mira, me dejé la espátula para pegarle espatulazos a los bichos esos que no te dan nada, hombre. Muy bien. Yo quiero pegarme contra los bichos, pero no me dejan. No me dejan. Pues vaya, aquí no hay nada. Ni un tenedor para clavarle un ojito, nada. Ya. Oh. Lista de discos de goma laca. Robert Schumann, Johannes Brahms, Wagner, Richard Wolff. Tonteco. ¿Vendrán bichos? No lo sé. Ni un cono ni nada para pegar un hachazo, claro. Algo, pues, dame algo. Aquí hemos venido. Niño. Un palo largo, que no me vas a agarrar nada. No me vas a agarrar nada, así que tiraremos por un pasillito que había ahí con un cubo al final. Pues todo lo demás está. Que no te dejan pasar. O sea. Ah, no, el camino es por ahí, ¿vale? Pero voy a mirar esto un momento. Qué loca, ¿eh? No, tampoco te dejan. Pues vaya mierda. Por aquí. Por aquí, pues. A romper. ¿Qué se puede activar? Nada. Ay, se me ha quedado. Se me ha quedado ahora. Se me ha quedado enganchado. Cuarto de literas. Más medallita de esa. Uy, 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 uy. Peligro, danger, danger. Esas mierdas pinchan más que la hostia. Yo sé yo qué tal estará todo el 3D del juego. O sea, está muy chulo hecho y tal. Pero lo que es la sensación de cuando te atrapa la mierda, eso está todo, toda la grima, ¿eh? Está todo cerrado. No, uno no puede. Pues nada. ¿Cómo que tun 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 tun? No, 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 no. Ña, 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 ña. Aunque parece inteligente la forma de noquear, pero no me fío nada. Ojota. Norte y la puerta. Voy a mirar alrededor antes de abrir. Ah, eso es por otro lado. Nos va a comer un bicho, ya verá. ¡Ñay! ¿Qué es aquí? Claro, yo voy y abro, no te jode. Suto, muete. Yo, soldado. Finally. ¿Uy? Is that you, soldier? Was that you by the plane? Yes. Era yo. My eyes. Hola. I can't see a thing. Como yo, soy topo.
but they cannot deceive me anymore. It's all lies. None of it is true. None of it! Ah, ¿se lo iba a llevar a rastras o qué? Ajajaja, y sí, ¿y dónde me lo llevo? No tengo que ir por ahí. Ah, no, por ahí vamos a hacer mucho ruido, joder. Supreme Army Command. A ver. Inform Supreme Command. A ver si lo podemos dejar en alguna camita. The Kaiser needs to know what's happening here. The war isn't over. The enemy is here. Madre mía. We have to win the war, do you hear? For the fatherland and for ourselves. Don't listen to the traitors and deserters. Please, you have to help me. Give me something to calm my nerves. Claro que morfina, pero... Something for the pain. There's a medical transport to the north. Please. My eyes. God, my eyes. The enemy. They were in my head. I saw them. It was them. The enemy. It was them. But it can't have been. Dice, un envío al norte, o sea que tengo que ir por el caminito ese del norte. Intuiría que el capítulo debería estar por terminar, pero vamos a ver. Si no, voy a intentar guardar. Voy a intentar mirar a ver si consigo la morfina cerca. Servicio de letrina. Lutina nos ha puesto a Weber, Caspar y a mí en el servicio de letrina durante 3 semanas. No hemos hecho nada. Parece que he discutido con el operador de radio. ¿Una disputa familiar, quizás? En cualquier caso, hemos sido el blanco de su ira. Nos llamó cobardes. Ni siquiera vimos de qué estaban discutiendo. Caspar lloró toda la noche. Primero, su prometida ha dejado de escribirle. Y ahora, 3 semanas de servicio de letrina. No se lo merece. Rudy Lochman. A ver si conseguimos morfina para el lieutenant. Vamos por aquí, a ver. Que no hay una mierda. Ah, estas son las letrinas, claro. Literal. A ver. Hay Hamburgo, escaleras de la cervecería, no. Aquí creo que no se puede pasar. Poco todo hecho mierda, no, no, no. Ahí se puede abrir camino y aquí no se puede pasar, vale. Perfecto. Vamos a abrir camino. Consigamos la morfina para el hombre. Inundación. ¿De dónde sale toda esta agua? Como siga así nos vamos a ahogar aquí abajo, Jansen. Ese viejo lobo de mar. Dice que está acostumbrado a esto en su país, pero dudo que en el Báltico haya tantas ratas como aquí. Asquerosas criaturas y encima muerden. Fate Weevil Brower. Buena, buena. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Joan? ¿De qué va el juego? Pues mira, este es un señor que se fue a la Primera Guerra Mundial. Siguiendo los pasos de su padre, su hermano también fue para allá y pues por lo visto él y su hermano se murieron. La madre estaba obsesionada con la Virgen María y volver a ver a sus hijos y va por capítulos. El tipo tiene como bastante de estrés postraumático y además parece que está muerto, o sea que es un espíritu. Y hay bichos que nos persiguen.
Básicamente ese sería el resumen de todo lo que ha pasado hasta ahora. Y estoy en las trincheras buscando morfina para un capitán que está gravemente herido. Joder, es que aquí, Toña, me tiene que meter en el agua, ña. Cachaplón, cachaplón. Uy, qué miñito. Sí, los bichitos dan mucho asquito, Los bichitos pegan susto. Vamos a ver si conseguimos la morfina. ¡Ay! Bien, hemos terminado el capítulo. Listo. Bien, pues mira, justo ahora terminaremos el directito. El siguiente tenemos Desesperanza. Ahí lo seguiremos. Y bueno, gracias por pasarte, Joan. Ya lo voy terminando porque me he hecho un par de capitulitos. Todos los jueves tenemos jueves de terror. Probablemente según se vaya acercando a Halloween y que ya es octubre, pues vaya incrementando la cantidad de juegos de miedo. Pero de momento tenemos los jueves de terror. Mañana viernes, no lo sé, lo que haremos. Ya se verá. No sé si seguir a lo mejor con el juego este, o quizás hacer otra cosa, o hacer una mezcla, o Eurotrack, o no sé. Mañana va a ser un poco improvisado, así que con lo que sea lo escribo en el server. Cuidarse mucho, lo dejamos por aquí, el siguiente capítulo, Desesperanza, capítulo 3, o bueno, ya no sé cuántos llevo, ¿4 sería? Sería 1, 2, 3, sería el 4 creo, pero bueno. Bueno dicho, besito, besito, bye bye, adiós. Ay, que se me pierde la ventanaquita.